ya huele a birria. Ladito está la laderita del cerro. Como en esta ocasión, vamos a tener que... Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy andamos aquí en Santa Rosa de Lima, pegadito acá a Guanajuato, cerca de Dolores Hidalgo. Y aquí va a comenzar la aventura, compañeros, el día de hoy. Vamos, para empezar, aquí a Mineral de la Fragua. De ahí vamos a ir a buscar varias cascaditas. Y la idea de hoy es llegar a El Molino, a esas ruinas del molino que... ya tengo bastantísimo tiempo queriendo llegar, pero siempre vamos por el camino y que sale un camino para acá, otro para allá, y que vamos a investigarlo. Y entre andar investigando y que una cosa y otra, y que para allá y para acá, pues nunca he podido llegar. Entonces esperemos que hoy sí lleguemos. Esperemos que hoy sí podamos llegar. Aquí apenas empezando el recorrido. Vamos aquí pasando, pues aquí por esta iglesia, miren. Está bien padre. Allá está, pues miren, está abajo de nuestro camino. De aquel lado está la carretera, allá por arriba, por allá veníamos. Y miren, qué bonita se ve esa iglesia. Qué padrote. Aquí se hace de a tiro, se cierra. Se convirtió en un bosque. De andar allá en la carretera, aquí se convirtió en un bosque.
Miren, un pueblito de ensueño, una chuleta. Miren cómo está ese arbolito. Está de lujo, bien bonito. Ahí todos estos, miren cómo están. Como de película. Hemos llegado al pueblito Mineral. Mineral de la Fragua o Mineral de Fragua. Pero miren aquí cómo está. Y tú que no la querías ensuciar, hijo mío. Aquí en este lugar les gusta mucho venir a los de bicicletas de esas de montaña. Y por aquí incluso rentan hasta como cabañitas, pues todo eso. Ajá. Y miren, la iglesita. Aquí está la iglesita de Mineral de Fragua. Vamos a ver aquí dónde más se le puede dar. Lo que vamos a hacer nosotros, ya salida no hay, pero de todos modos le vamos a dar aquí el pedacito de camino, pues simplemente a ir a conocer, ir a ver qué hay más para arriba. Y aquí toda esta parte es donde les gusta, pues a los de las bicicletas, pues venirse bien tendidos. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está el camino. Da para allá el senderito, pero se pone bien estrecho, hay bien muchas piedras y pues por ahí ya lo único que pasan pues son los de bici. Pues ya hasta aquí llegamos en Mineral de la Fragua. Pues vámonos de regreso a seguir ahora buscando pues otros caminos, compañeros. Vámonos para atrás. Después de visitar aquí Mineral de la Fragua, ahora nos dirigimos a lo que vendría siendo que Cascada Picones. Pero lo único malo es de que no va a haber agua. Pero igual vamos a ir a conocer. Aquí sobre el camino de Mineral de la Fragua hay unas ruinas ahí. A ver, vete acercando, Sergio. Y vamos a ir, aquí está el camino pues de tiro que no se puede.
Ajá, así mero, así mero. Así mero, vente, 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 vente. Ahí vas. Ah, ya lo hiciste. Y pues bueno, vamos a investigar un poquito aquí. Pues aprovechando que andamos por acá, porque quién sabe cuándo regresemos. No sé si el camino dé para allá, porque para acá se mira medio violentón. Ok. Aquí todavía lo veo. Pues ya está medio feyón, pero todavía al parecer se puede bajar. Pues ahí nomás veme cuidando. Ah, sí, sí, hace de ahí. Ni siquiera se movió, ¿no? Oh, ok. Aquí está una barda. Ahí se mira como otra bardita. No recuerdo si como más para atrás se miraba lo que era la parte de... Pues igual, se miraba de a tiro como los dos aguas. A menos que me lo haya pasado. Y como que por aquí, como que aquí era donde echaban todos los desechos, miren. Todos los desechos de lo que les iba sobrando, lo que no les servía, como que lo iban echando pues por aquí al parecer. Yo como que había visto algo más para arriba, aparte de esta construcción vieja. Aquí era pues como un cuarto. Aquí tenía, no sé, tal vez una puerta, una ventana. Allá se mira otro como cuarto. En sí, todo por donde andamos, pues era puras minas. Había bastantes minas. Miren, ahí está esa bardota. Y yo estoy bien seguro que había visto así como lo que era la pared. Ahorita voy a levantar el dron aquí así en esta parte, a ver si le alcanzo a ver. Más que miren, están estas raponas con unas espinototas. Están pero bien buenas. Ahorita me agarro una, pero creo que no me picó. Miren, compañeros, estamos dentro de la mina, pero está bloqueada. Miren, le subo y le bajo las altas. Ya no hay más camino. Vámonos entonces para atrás.
Miren, no dice nada. Ah, no, así dice ahí algunas letritas. Voy a ver si las alcanzo a leer. Ya están muy... No le alcanzo a ver exactamente qué es lo que decía ahí, pero sí tenía unas letras allí. Este camino en el mapa lo marca como el antiguo camino de lo que viene siendo Guanajuato hacia Dolores Hidalgo. En el mapa así lo marca, el antiguo camino de Guanajuato a Dolores o viceversa, de Dolores a Guanajuato. Cerrito bien paradita, ya se ve chido, se ve bien padre. Un poco de agüita para que se laven las llantas. Miren aquí esa cabañita, qué tal se ve, de pocas tuercas. Oh, miren acá también, allá se ve que una cabañita, aquí está otra. No, pues de lujo la racilla se la pasa. Súper, súper a gusto, súper bien.
justo aquí por donde vamos está el letrero que dice El Potrero, dice Camino Real para allá. Entonces aquí por este caminito le vamos a dar a lo que vendría siendo Picones, compañero. También para este rumbo va a estar lo que vendría siendo Cañada de la Virgen. Creo que es otro caminito más para abajo, no sé bien, pero vamos a darle para este rumbo a mano izquierda. Aquí aprovechamos, nos refrescamos un poquito, nos quitamos la sudadera. Está nubladito, pero ya de tanto andar aquí así sí da calor. Y como traemos otras camisas abajo, pues se pone medio caliente. Entonces vamos a darle ahora para arriba. Ojalá y llegara una lluviecita para que se pusiera perrón. Toda esta agüita y la que se va juntando de los cerros, les digo, al parecer allá abajo es donde debería desembocar pues a la cascada. Pero pues miren, no hay nada, nadita de agua que hay. Pero igual vamos a echarle por aquí un ojito a ver qué se ve. A lo mejor se ve algo que no hayamos visto. Pues para allá camino está medio fellito. Pues no, no creo. Pero pues sí, ahí debe de ser la cascadita allá para abajo. Pero ese es el único detalle, que ese chorrito pues es un chorrito bien pequeñito. Aquí donde andamos hay una vista fenomenal, pero bien, bien padre. Allá es donde está la cascada, allá es donde está. Miren, incluso andan, pero bien, bien muchos carritos. Vamos a darle entonces para allá. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Okiroki, compañero, vámonos. Allá mero es. Bueno, lo que es no saber, uno piensa, ah, esta es, ¿y cuál?
pues imagínense si viniera con bastantísima agua, con muchísima agua, pues sería un lujazo que hubiera llovido en estos días, que se hubiera puesto, pero bien, bien perrón. Bueno, vámonos nosotros aquí por arribita. Vamos a ver qué se ve. Oh, mira, por aquí podemos ir bajando. Eso es lo bueno. Bueno. Entonces allá está la, pues donde se forma. Pero volvemos a lo mismo, como hay poquitita agua, pues por eso no creo que se forme pues algo así pues grande. Mira cómo se ven los cañoncitos allá. Mira nomás. Oh, ándale. Está el tirón para abajo, pero bastante largo. Mira. Imagínatela si llevara bastantita agua. Ah, pues de lujo, compañeros. Free.